Finalización de la vía modo manual. Al retroceder, la puerta trasera de la cámara de mezcla debe estar completamente abierta antes de elevar la máquina sobre la vía. Por el contrario, la puerta delantera de la cámara de mezcla debe estar completamente cerrada. Cuando la máquina retrocede, el rotor de fresado se puede elevar de forma manual. Mientras la máquina está retrocediendo, los cilindros de elevación se pueden ajustar manualmente y el WR se puede elevar a la altura especificada. El proceso para elevar la máquina sobre la vía cuando está avanzando hacia adelante se desarrolla de la misma manera activando las funciones individuales de forma manual. En este caso, la puerta delantera de la cámara de mezcla debe estar abierta y la trasera cerrada. Cuando el control automático de la inclinación transversal se apaga, el joystick izquierdo se puede utilizar para ajustar la inclinación de la forma requerida. La inclinación actual se puede visualizar en la esquina superior izquierda del display de control.